y por eso los habéis despedido. Esa era la vaina, ¿eh? La vaina es que eran muy malos trabajadores y por eso los habéis despedido. ¿Cómo que no? Pues si lo sabes, explícamelo. Porque no tenéis ni idea. Los habéis despedido por hacer una sección sindical. Lo que no sé es cómo todos los trabajadores se organizan y os ponen lo que tenéis en la mano. Es una vergüenza. Bueno, vamos. Bueno, pero que no se a mí se me ha tirado algo y no me veo el coño ya. Te mando para casa y ¿cómo que protesta? Porque estás en mi casa. Yo te despido y ya está. Así es como se protesta. ¿Cómo quieres que proteste? ¿Vosotros creéis que tenéis la sartén por el mango y hacéis lo que os da la gana? Con los trabajadores. Y luego los trabajadores cuando protestan no se pueden protestar. No, no, vamos, no, y vídeo también, que nos ha agredido este. Así que llévate a este que nos ha agredido. No me voy, no me toques. Que tú no eres madero, que yo sepa, para tocarme. Exactamente. Cuando venga un madero, que me toque lo que le salga del coño, pero tú no. ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que yo también sé pegar! ¡No hagas fotos! ¡Ah, que me sale del coño! No, tú. No, aquí no puedes hacer fotos. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Yo me reglamento. Tú y tú quién coño eres. El que despida a los que hacen. Ah, bueno, pues a mí después de pedir, porque yo no curro aquí. Ay, yo no curro aquí. Yo estoy insultando. Yo no puedo decir que aquí no, que no haga fotos, compañero. Hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana. Que no puedes hacer fotos. Que lo digas tú. Que no puedes hacer fotos. Seguro que no puedes hacer. Corre una. Coger una bomba de agua y ir a los trabajadores. Falta nada. Eso es lo que es. Palabras, vergüenza. O sea, esto, como no se soluciona, esto solo va antes. Sí, bueno, ¿cómo amenazando? Lo que es amenazar, cojo y te despido. Porque haces una sección sindical. Que no es, no es por eso. Vosotros no tenéis ni idea. ¿Qué pasa? ¿Que eran malos trabajadores? Eran malos trabajadores. Jamás hemos hablado de eso. Jamás hemos hablado de eso. Jamás hemos hablado de eso. Un convenio de metal cuando se. No, venga, si despacharon. No, dejadnos trabajar, por favor. El sábado, el domingo, si dan un día, cuando a vosotros os parezca bien. Laboral, está muy bien, ¿verdad? Está genial. Somos miembros del sindicato CNT. De los que tenéis la sección sindical. Sí, de la sección sindical. De los que han despedido. Ya está, de los que habéis despedido. Si es que una sección sindical. Te estás haciendo el loco, tío. Deja de hacer. La legaliza un compañero y lo despiden. Lo coge el relevo otro y lo despiden también. Como si estuviéramos en el franquismo. Que hay otro delegado de la sección sindical. Sí, te pasamos los mails de recursos humanos diciendo que aquí no hay nada que hablar. Ah, no te interesa. Si estás tan informado, no te interesa porque no estás muy informado o porque eres un tío. Así que nada, esto no ha hecho más que empezar. Pero no vais a ver más de todo. Pero no he salido, no he salido. Claro, aquí.